Empezamos ayer por la tarde ya a realizar algunos test rápidos en alguna residencia y a lo largo del día de hoy, en un caso se alargará hasta mañana, dispondrán de test rápidos todos nuestros hospitales y los equipos de atención primaria, que son los que van a hacer los test en el ámbito de las residencias de mayores o otros ámbitos residenciales. Sí que somos partidarios y que parece una buena medida que se ofrezca unos alojamientos para aquellas personas diagnosticadas con caso pero con sintomatología muy leve. Y en cualquier caso, como ya he dicho, desde luego desde el Gobierno consideramos que tiene que ser un ofrecimiento y por lo cual un aislamiento en ese tipo de recurso voluntario, no forzado.